Gracias Manuel. Si queréis hacer alguna pregunta es el momento, o sea, podéis levantar la mano. No sé si alguien se quiere lanzar, tiene alguna duda. Me muevo un poco para acá, ¿vale? Eh, Tú también. Creo que hay algún micro porque es que lo tenemos que grabar para ponerlo luego en lo de los Creative Mornings, así que un momentito que te lo acerquen, porfa. el Museo del Holocausto que es al aire libre? Que son unos, unos recta unos no, no es el Museo del Holocausto, es, es un memorial. El, el Museo del Holocausto es un edificio que hay sí. mmm, que te metes dentro y es todo muy negro y tal. sí. ¿Ese que está en la calle? Sí, el, el, de, de, las, el de las. Y que lo recuerdes. Sí. Claro, es a la vez súper espiritual y a la vez es muy frívolo si la gente no va informada de a dónde va porque es muy de selfie y de no sé dónde estoy. Uh -huh. ¿Qué te parece eso como monumento? Hombre, está conmemorando algo. O sea, yo no diría que es monumento. Iría a, por lo menos en castellano o en inglés, memorial o memorial. Es un antimonumento. ¿Qué pasa? Que el mal uso y el mal uso del relato y a lo mejor la mala comunicación que tiene quien gestiona ese espacio público hace pues que la gente se suba por unas piedras y cuente selfies cuando no sabe lo que está haciendo. Pero eso es otra vez un problema de comunicación y que el relato está mal armado. O sea, es un relato como si digamos que el eje este Z que abro es como el de la zambomba, o sea, baja y sube y habría que alguien que es, ya depende de, la, de eso, de la comunicación, de los gobiernos, de las redes sociales, de las instituciones, encargar de apuntalar bien ese relato. Muchas gracias por la, por la presentación. ¿Cómo cree que está evolucionando? La arquitectura o el lenguaje monumental en este sentido, porque en el siglo XX, por ejemplo, antes también, pero en el siglo XX, por ejemplo, políticamente se usaba muchísimo. Desgraciadamente unos los nazis sabían muchísimo de cómo transmitir con arquitectura. ¿Eso cree que ahora se va a hacer de una manera más sutil? ¿Cree que el lenguaje político de arquitectura también monumental va a persistir? O, o como hay tanta fluidez en el relato, ¿se va a utilizar otro tipo de lenguajes? Gracias. Vale. Eh, A ver, el siglo XX sí tuvo una parte como de crear monumentos por parte del régimen nazi, como de conmemorar eh, su poder, que era una manera muy antigua de hacerlo, era como la de los romanos. Y por otro lado, en el resto de Europa y en Estados Unidos estaba el movimiento moderno con su funcionalismo y tal, que había ya muchos intelectuales que reclamaban el hecho de que lo monumental fuera lo más útil del mundo. O sea que ese debate, por eso lo he dejado así al aire siempre ha existido. Entonces el siglo XX tenía eso y lo otro. El siglo XXI, en cuanto a lo monumental, yo creo que lo monumental del siglo XXI, como he dicho, que está en el relato, va a depender mucho. Yo creo que ahora mismo ya no es tiempo de decir, voy a hacer un monumento A, que, si os dais cuenta, cada vez eh, que va pasando la historia ya acaba más bien como una baliza de algo que quedó y no una intención en sí. Eh, incluso el Coliseo no creo que se pensara como monumento. El Coliseo se pensó como un sitio donde voy a meter a mucha gente y, y el tiempo y el relato lo ha hecho monumento. Entonces, ¿cómo baila? Es que la arquitectura ahora mismo no, no creo que trate este tema de, de lo monumental. No se erigen. Eh, el último monumento que yo podría considerar que es monumento es el de la televisión china que se hizo en Beijing, que es una torre que además tiene un relato muy potente porque no es una torre como le cuenta que no es fálica como todas las torres sino es una torre que hace un 8 y se da la vuelta entonces no juega por la talla y juega por un relato de eh, de que no sea el, la imagen fálica entonces ahora ya sí que se eh, cuando alguien quiere hacer algo monumental igual que con las pirámides el relato se perdió y ahora viene y viene y viene ya se monta eh, la historia con relato incluido igual que un proyecto una película tal. Entonces, lo monumental ahora, si lo hay, ya va empujada con relato. Hola, Manuel. ¿Cada cuánto se debería revisar los relatos? Porque habrá cosas que se hagan un momento con un relato, pero luego, pues, a medida que va avanzando el mundo, igual merece la pena repasar, o revisarlo. Entonces, en tu opinión, ¿cada cuánto tiene sentido? Hombre, yo no creo que deba de haber un organismo que diga, vamos a actualizar los relatos de lo que se cuenta. Yo creo que eso tiene que venir. La historia es muy larga, te das cuenta de cosas. Eh, ya te digo que quizás el Coliseo en un momento dado alguien estudia o alguien diga, ostras, porque voy a monumentalizar esto, si aquí ha, se han matado casi tantas personas, no sé el número. No voy a decir números porque no lo sé, pero no creo que tampoco tenga que ser un procedimiento. Yo creo que lo que he intentado contar aquí es, y lo he dicho, que es un juego que cada uno se puede hacer y entre todos decidiremos al final qué es lo que es monumental o no. O sea, lo monumental al final eh, sí puede ser una cantidad. No lo va a ser nunca. Y sí que es una cualidad. Y esa cualidad se la vamos a ir dando. Ese relato también va a cambiar de donde estemos. El, el de Abraham Lincoln, a nosotros ese relato nos da exactamente igual. Pero a lo mejor el monumento 11M, que, que técnicamente eh, y en cuanto a lo que aporta, pues puede ser muy discutible, pero tiene ese relato puesto ahí. Pero a una persona de Seúl le da exactamente igual. Ahí entraremos entre lo universal y lo local. Eh, las pirámides siguen siendo un monumento. La torre Eiffel que... Por eso he puesto los 10, 10, 10 que le llegan a religiones cristianas, a religiones musulmanas, a gente de todas las edades, y tiene pinta de que ese relato, a no ser que ocurra algo, un descubrimiento arqueológico tal muy grande, no lo va a mover nadie de momento. O sea, hay relatos ya muy apuntalados y hay otros con el eje deslizante. Pero esos son. Es como. No, no, no creo que haya que hacer una cosa de revisarlos. Hay que hablar de ello y que salgan las cosas. Sí, eh, bueno. Eh... Enhorabuena Manuel, me ha parecido magnífica la presentación y muy evocadora y, y sugerente, ¿no? sobre todo esta parte del intento de intentar, no sé si la palabra existe, parametrizar de alguna manera sí. eh, lo que es toda la, la creación en arquitectura. Y me sugiere un poco, yo creo que aquí hay muchos que nos dedicamos al mundo de la industria cultural, eh, cómo la tecnología ha transformado y destrozado todo nuestro mundo precisamente… Eh, desde el momento que ha roto los parámetros existentes. vamos El ejemplo más claro, por hacerme entender, eh, pues pueden ser las librerías, ¿no? que siempre condicionadas por el espacio y el tiempo, cabían los libros que cabían y los podías mantener durante unas semanas solo porque te llegaban nuevos. De repente aparece Amazon y por supuesto, los conceptos de tiempo y espacio desaparecen, y todo el concepto de la adquisición de conocimiento y la compra de cultura se transforma, y la economía en torno a, al mundo de la industria cultural se ha revolucionado. Y da igual que sea Netflix o, o cualquier otro parámetro o cualquier otro terreno, territorio que planteemos. En el caso de la arquitectura, cuando te estaba oyendo y viendo lo que presentabas, he empezado a pensar en el metaverso. Y en decir, es decir, sabía ahora eso, sabía. desde el mundo, desde el punto de vista de la creación arquitectónica, ¿qué significa las posibilidades que aporta el metaverso y hasta qué punto claro. el mundo monumental eh, va también a transformarse en sus bases fundamentales? ¿no? Qué bien que lo preguntes, porque precisamente el es cuento del me templo me del sol es una especie. ¿no? Ah, no, no, no. El cuento del templo del sol es un metaverso low tech. Porque es conmemorar tus propios sueños. Por supuestísimo, ya lo he dicho, que, que, que cuando llegan las tecnologías, llega la comunicación o llega simplemente la tecnología que es el, eh, cuando, no sé, estamos hablando de otro monumento, la Ópera de París. Pues ahí, ¿quién hablaba de la Ópera de París antes de la Revolución? Los que iban a la Ópera, esos tenían el poder y el que tiene el poder es el dueño del relato. En el momento que el metaverso o todas estas tecnologías tengan el poder van a ser los dueños del relato y entonces nos tendremos que comer también ese relato, pero en ese metaverso aún así seguirán quedando cosas eh, de las que todavía estamos hablando, otra vez vuelvo yo que sé, a Notre Dame o a las pirámides que van a aparecer como opciones y compras eh, dentro del metaverso, otras menos, pero sí, quien tiene el, el poder... Va a tener la capacidad de decir que es monumental y qué no. Y, y quien tenga el metaverso y que lo domine, o Amazon que tenga el poder de la cultura, también van a decidir qué es tal, que es el, el lo monumental. Antes he dicho una cosa, claro, nos estamos. y, y también nos estamos centrando en arquitectura, que dentro del metaverso no, es, no va a ser otra cosa que el ambiente digital o el set donde se desarrollen tus cosas o como quieras desarrollarla. Pero si nos salimos de edificios y hablamos de esto de técnica. Conocimiento, el relato, como para valorar o parametrizar. Oye, esto puede entrar en el metaverso porque tiene 10 puntos por 10 por 10. Eh, eh, la Yoconda, ¿qué es? La Yoconda es un monumento. Mm, no, sí y no, no. O sea, no si quieres eh, considerar el monumento como algo físico escrito. Pero la Yoconda tiene los tres ejes. O sea, estos tres ejes valen para medir el arte, no solo lo monumental, las cosas. Entonces, creo que esta especie de low-tech, de parametrización, y de low-tech, de, de metaverso, que es el cuento del templo del sol, la respuesta es un sí, va a cambiar todo. Más? Vale, pues nada, otro aplauso, ¿no? Pues nada, mil gracias, mil gracias Manuel ha sido una pasada escucharte y muchísimas gracias a todos de verdad, o sea que os lo digo en serio que pensaba que no iba a venir nadie o sea que estamos súper agradecidos y súper contentos, ponedlo o sea, esto es como súper básico, ¿no? pero contádselo a vuestros amigos en Instagram nombradnos y todas esas cosas para que el viernes siguiente eh, pues estéis todos y muchos más vale, y nada, eh, iros a trabajar que supongo que tendréis que, que iros la mayoría, y los que no nos podemos quedar aquí de charleta todo el rato que queráis y lo que nos haya gustado, de verdad, feedback constructivo, eh, lo agradecemos, que es muy importante, que es el primero que hacemos, así que de verdad que estamos súper abiertos a sugerencias, a comentarios y a todo. Y nada, que feliz viernes.